Los más jóvenes no se van a acordar, pero el desodorante Rexona acá en Argentina se llamaba Rexina. A mí en su momento me choqueó el cambio. Y no es porque Rexona rima con no te abandona, porque con ese criterio Rexina rima con Argentina. Igual Rexina suena medio a insecticida. Pero ¿por qué se llamaba Rexina acá? Es genial. Rexona era una marca australiana que se inventó en 1908, después fue de Unilever, y en la segunda mitad del siglo XX empezó a expandirse por el mundo. Y llegó acá a la Argentina, pero la empresa que fabricaba Rexona acá, escúchate esto, había invertido en unas máquinas que tenía unos rodillos de impresión un poco más chicos de lo normal. Y entonces no les entraba la palabra entera, o sea, no les entraba Rexona en la impresión. Y estaban muy jugados de tiempo para comprar otros rodillos, y asumo que tampoco debían poder cambiar el tamaño de la tipografía por algún motivo, capaz no podían por la tecnología de ese momento. Cuestión que para achicar la palabra y que entrara, cambiaron la O, que es muy ancha, por una I, que ocupa menos espacio, y así entonces pasó a llamarse Rexina, hasta que en el 92 volvió a llamarse Rexona.